Aquí llegan los Navarro. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Would you in my house? Boom, 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 boom. Bom, 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 y aquí está el bombón. Soy, ya sabéis que soy Pepe. ¡Guapo! Pepe Navarro. Si queréis sexo y más sexo conmigo, no tenéis más que mandar un SMS con la palabra Pepe. Házmelo todo al 55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 
Pues eso, que desde yo no desde sé. Luego, luego yo soy la guarra. ¡Hombre! ¡Una guarra por ahí! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿te sirvieron de algo mis clases prácticas teóricas? Por supuesto que no, están ahí en la basura, creo. ¿Qué os iba a decir yo? No sé, pues que este programa, Los Fenómenos, en mis 4 años de vida, que en realidad son 5 meses y un 10¾, yo en este programa he sentido cosas muy fuertes. Yo aquí conocí, como ha dicho Ana, al amor de mi vida. Ay, yo voy al final. Al amor de mi vida, al grandísimo... ¡Beltrán! ¡Qué guapo que era! ¡Qué sexy! ¡Qué Sansón! Todo él. Pero explícales a los invitados qué es eso de Beltrán. Sí, sí, por favor. Le tiene muy visto el seguro. ¿Cómo no? Es un niño. Que va aumentando de edad. Y ya pierde la gracia el chico. Pero bueno, un niño que cuenta chistes de Jaimito, que siempre es muy gracioso. Y que al final se cae por la ventana. El Jaimito, el no Jaimito, el niño. El Jaimito. El niño. La... ¡Te agarré! ¡Coño! Bueno, yo me traigo otra vez a Ken y a Barbie para darte las clases de sexología, pero como no quieres, pues los vuelvo a guardar. Pero venga, puedes utilizar a Boris y... Ese es el chico, que son chavalillos jóvenes y no saben lo que hacen Ken y Barbie y lo que... Mejor que no lo sepan. Y lo de sacacorchos tampoco. ¿Sacacorchos? Es que como no estás... Es que tú sabes que Barbie no está bien hecha anatómicamente. Ni Ken tampoco. Tampoco, pero bueno, con Ken le arrancas un dedo y ya está. Pero a Barbie, pues, entonces traigo el sacacorchos, porque si no, no. Va a sacar el corcho. Pero que habiendo boca, ¿quién necesita sacacorchos? Es que tampoco la tiene abierta la boca. Pues venga, yo sí, mira. No me soy protagonista de nada, que me gusta, joder, me estoy llorando y con esta lluvia y tal. Así no puedo salir en tacataca, me tengo que poner un paraguas en el tacataca este. Espectacular. Yo tengo el impermeable, si lo quieres. Está no, usado, pero que, bueno. Tú lo que tienes un preservativo encima. Que a mí yo soy pequeño. ¿Cómo se ha usado eso? No quiero saberlo. Por lo que puede pasar. Pues eso, que yo me voy yendo, pues si no, no hacéis nada, ni el nodo. Y que simplemente os quería decir una cosa. Crispin, me alegra mucho verte y que besito. ¿Besito? ¡Besito! 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 ¡